Bueno, pues buenos días y muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa que tiene por objeto darles a conocer las líneas básicas del Plan Integral de Reducción de Listas de Espera del Sistema Sanitario Público de Cantabria, que, como ustedes saben, constituye uno de los compromisos más rotundos, diría yo, de nuestra acción de gobierno. Un instrumento con el que esperamos reducir no solamente el número de personas que esperan hoy una intervención quirúrgica, una consulta con el especialista o una prueba diagnóstica, sino sobre todo, porque esto es lo fundamental, reducir el tiempo que se ven obligados a esperar, porque jamás ha habido en Cantabria tantas personas esperando y tantas personas esperando tanto tiempo. Quiero insistir en esto, porque la alarmante escalada de las listas de espera en nuestra sanidad pública evidentemente no es cosa de los últimos meses. Al contrario, las listas de espera en atención hospitalaria llevan 8 años creciendo de forma imparable, creciendo ininterrumpidamente mes tras mes. Y si hoy alcanzan estas cifras nunca antes conocidas en nuestro sistema de salud, es precisamente como consecuencia de la parálisis, de la inacción de la Consejería de Sanidad a lo largo de los 8 últimos años. Es cierto que las listas de espera, a nosotros nos gusta ser rigurosos, las listas de espera son inherentes a cualquier sistema de atención sanitaria pública de acceso universal y gratuito. Y cierto que la lista de espera cero no existe. Pero también lo es que cuando las listas de espera son excesivas y se prolongan más allá de lo que es personal, social y clínicamente razonable, tienen consecuencias sobre las personas, en forma de sufrimiento añadido, de restricciones en su vida personal, laboral y familiar, y también en el deterioro de su situación clínica. Y tienen consecuencias sobre nuestro sistema sanitario público, con un incremento de los costes, con la erosión de la confianza de los ciudadanos en su sanidad pública y la amenaza sobre su eficacia y su equidad. Pues bien, todo eso, todo esto, lo estamos padeciendo los cántabros con unas listas de espera absolutamente desbocadas, disparadas, que nos va a costar mucho embridar. Pero esa es la primera y la gran diferencia, que ahora hay un gobierno en Cantabria sensible a este problema. Hay un gobierno en Cantabria que es consciente de este problema, que sabe gestionar y que pone sobre la mesa una solución a la que es una de las principales, si no la mayor preocupación de los cántabros y por lo tanto también la nuestra. Nosotros no hemos permanecido de brazos cruzados y nosotros no nos hemos sentado a esperar. Es más, poco después de llegar al gobierno, lo saben ustedes, desbloqueamos un conflicto médico que duraba ya 8 meses y llegamos a un acuerdo, suscribimos un acuerdo con los profesionales que nos ha permitido retomar la actividad extraordinaria en nuestros hospitales públicos que estaba paralizada desde comienzos del año 2023. Y además, hemos desatascado, hemos licitado el nuevo acuerdo marco quirúrgico para reactivar las derivaciones en los centros concertados que estaban suspendidas por el anterior gobierno. Demostrando algo muy importante, demostrando con todo esto que las listas de espera tienen solución, que las listas de espera se pueden revertir si se toman medidas. Claro que se pueden revertir, puesto que desde el mes de octubre se ha producido un claro punto de inflexión en su evolución, un cambio de tendencia. Lo decía el consejero recientemente, todavía insuficiente para arreglar el balance de final de año, de final de 2023, pero un cambio de tendencia muy relevante en apenas 3 meses, con un incremento muy importante de la actividad quirúrgica y con un descenso progresivo del número de pacientes en lista de espera y también de las demoras, de la demora máxima y de la demora media. Pues bien, el siguiente paso es este plan 2024-2026 que les presentamos hoy y que parte muy importante
de un diagnóstico real de la situación de las listas de espera en nuestra comunidad autónoma y no de datos maquillados y auténticos profesionales del maquillaje. Esto no sirve de nada porque evidentemente es hacerse trampas al solitario. No es una varita mágica, también quiero decirlo, un plan nunca es una varita mágica que vaya a resolver por sí solo los problemas, se aprueba y ya está, no. Pero sí es un documento serio, realista, de gran calidad técnica y elaborado por quienes saben de esto, por auténticos profesionales, que marca una dirección estratégica a seguir, que es lo que nunca ha habido a lo largo de estos años en nuestro sistema sanitario público. Una estrategia a 3 años, a la que vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos y todos los recursos públicos necesarios para reducir, insisto, progresivamente los tiempos de espera y cumplir con el compromiso que hemos asumido con los cántabros, que al final de la legislatura ningún cántabro, no haya nadie que tenga que esperar más de 90 días para ser intervenido quirúrgicamente en Cantabria. Mantenemos, por lo tanto, el compromiso rotundo, mantenemos, por lo tanto, ese objetivo final. Es un reto ambicioso y complicado, lo sé, y los cántabros tienen que saberlo, tienen que ser muy conscientes de eso. Lo era cuando lo asumimos, pero tengo que confesarlo, lo es mucho más ahora, porque la realidad ha resultado ser mucho peor que el peor pronóstico, que el peor escenario, que la peor previsión o estimación. Nuestro objetivo era, para el primer año de gobierno, reducir los tiempos máximos de espera a los plazos que marca la ley de garantías. 180 días para una operación quirúrgica en el primer año, 60 para una consulta, 30 para una prueba diagnóstica. Pues bien, ya les anticipo, porque hay que decir la verdad a los ciudadanos, que no vamos a llegar a él muy probablemente hasta finales de 2025. Vamos a necesitar más tiempo para cumplir ese objetivo que nos habíamos marcado el primer año. Y es que no podemos olvidar cuál es el punto de partida, el punto del que arrancamos. 18.050 pacientes con picos de hasta 20.000 en el mes de septiembre, 18.050 pacientes y una demora media de 173 días para una intervención quirúrgica, 90 días para una consulta y 110 días para una prueba diagnóstica, todos esos datos al cierre del año 2023, diciembre de 2023. Bien, el plan que presentamos hoy, pues establece objetivos anuales. Vamos a ir año a año, cumpliendo objetivos anuales en la lista de espera quirúrgica, en la lista de espera de consultas y en la de pruebas diagnósticas, teniendo como horizonte en todos ellos el descenso de tiempo, el descenso del tiempo de la demora media, la espera máxima, así como también, decía antes, del número de pacientes que están pendientes de recibir atención especializada. La previsión es cerrar este año 2024 con una demora media de 135 días para una intervención quirúrgica, 70 para una primera consulta con el especialista y 45 días para una prueba diagnóstica. En el año 2025, el objetivo es hacerlo con una demora media en lista de espera quirúrgica inferior a 100 días, 50 días para una primera consulta y 40 para las pruebas diagnósticas. Y para el año 2026, que será el año final de despliegue de este plan, pretendemos alcanzar una demora media de 80 días en la lista de espera quirúrgica, 40 para una primera consulta y 30 días en pruebas diagnósticas. Si lo consiguiéramos, sería un registro y un récord absolutamente histórico, nunca igualado ni marcado por nadie en el Servicio Cántabro de Salud. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como lo hicimos en la legislatura 2011-2015, con un plan integral de reducción de listas de espera del Sistema Sanitario Público de Cantabria. Un plan que dio muy buenos resultados, porque afortunadamente pues no somos nuevos en esto. En el abordaje y en la reducción de las listas de espera, lo vuelvo a decir, no hay varitas mágicas, pero sí hay buenas recetas. Y esto
no se resuelve con parches, esto no se resuelve a golpe de improvisación. La pluralidad de causas que intervienen en la génesis del problema de las listas de espera requiere de soluciones integradas, soluciones coordinadas y globales. Un plan, medidas estructurales, medidas mantenidas en el tiempo que nos permitan mejorar la capacidad de respuesta del sistema y, por lo tanto, equilibrar. Eso es lo que hay que buscar. Todo está inventado. Se necesita planificación estratégica, la ponemos ahora encima de la mesa, se necesita una gestión eficiente respaldada con presupuesto y se necesita, saben que soy muy insistente con esto porque creo en ello, es imposible hacerlo de otra manera, la suma de esfuerzos, hacer equipo con nuestros profesionales sanitarios, porque sin la implicación de los profesionales del sistema, que son su fuerza motriz, este objetivo y todos otros serán prácticamente imposibles. El consejero de Salud les explicará a continuación los pormenores de este plan, que tiene o que consta de 8 líneas de actuación estratégicas, pero yo quiero anticiparles, nuestro criterio es clarísimo. Poner al servicio de la reducción de las listas de espera todos los recursos de nuestro sistema autonómico de salud, bajo el principio de preferencia y de prioridad del sistema sanitario público, es decir, del conjunto de recursos, los medios personales, los medios materiales y organizativos de lo público y el principio de complementariedad de la red sanitaria de titularidad privada. Esa es la premisa. Todos los recursos del sistema al servicio de este objetivo, dando prioridad y preferencia al sistema sanitario público y que la red privada sea o concertada sea complementaria. Para cumplir los objetivos que nos hemos marcado con este plan, fíjense si es serio, tenemos que hacer un total de 24.100 intervenciones quirúrgicas más de las que hacemos. Tenemos que atender más de 61.000 consultas más de las que ven nuestros profesionales y realizar 71.000 pruebas diagnósticas más de las que se realizan en el sistema. Son datos a 3 años, lo que significa que vamos a mejorar, vamos a optimizar el rendimiento de nuestra sanidad pública, primero en la actividad ordinaria, para que ustedes me entiendan, en los horarios de mañana. Vamos a optimizar el rendimiento en esa actividad ordinaria, pero también vamos a trabajar más y vamos a multiplicar la actividad extraordinaria, que suele ser la actividad de tarde. Y como línea de apoyo y en la medida que sea necesario, vamos a acudir, como se ha hecho siempre, a las derivaciones, a la concertada, como digo, siempre bajo el criterio de complementariedad. Que quede claro. Vamos a poner el sistema a máximo rendimiento y lo vamos a hacer cueste lo que cueste, sin escatimar un euro, cueste lo que cueste. Vamos a destinar todos los recursos necesarios y más, todos los que hagan falta para que los cántabros reciban la atención sanitaria que merecen, la atención sanitaria que necesitan. Nuestra previsión es destinar a este plan un presupuesto de 55 millones de euros en 3 años, a los que vamos a añadir 5 millones de euros anuales más para retribuir a los profesionales médicos a partir del segundo año en función de su productividad. Porque vamos a recuperar los contratos de gestión y vamos a recuperar la productividad variable vinculada precisamente a la reducción de la lista de espera. Son 55 millones de inicio y a partir del segundo año, 5 anual para el pago de la productividad de estos profesionales, con lo cual, cuando esté totalmente desplegado, vamos a alcanzar la suma, la inversión global de los 65 millones de euros en 3 años a reducir listas de espera. Pero, como les digo, si hacen falta más, serán más. No vamos a escatimar recursos, porque esta es nuestra gran prioridad. Y antes de ceder la palabra a César Pascual, que va a ser quien les explique con mayor grado de detalle este plan, yo quiero agradecer tanto a los profesionales sanitarios y trabajadores de nuestro sistema sanitario público como
a los equipos directivos de las gerencias, muy especialmente el Servicio Cántabro de Salud, por el enorme esfuerzo que ya están realizando, que no ha empezado hoy, ya están realizando para afrontar un problema tan difícil y tan complejo como este, pero que es preciso y que es posible revertir. Es preciso y es posible revertir. Un trabajo que no acaba con este plan, sino que continúa en la buena dirección a partir de él. Y yo, sin más, le cedo la palabra al consejero de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. No, realmente la presidenta ya ha presentado el plan. Yo les voy a hablar del trabajo que se ha realizado en el Servicio Cántabro de Salud y el diseño de todo el plan integral y las líneas fundamentales. Lo primero que se ha hecho nada más llegar es intentar cumplir la ley, cumplir la norma. Hay un Real Decreto que regula perfectamente el tratamiento homogéneo de la información, otro Real Decreto que establece los criterios marco, y aquí no se estaba cumpliendo. No se estaba cumpliendo y, por tanto, no habría criterios homogéneos. Si nos hemos encontrado la primera dificultad es en la información que teníamos que manejar para articular un plan coherente y que pudiera dar solución a los problemas reales. El número de pacientes en lista de espera quirúrgica, la situación actual es que después del pico de octubre, que fue el pico debido a que se produjo debido a que no había actividad extraordinaria, que no había conciertos, que llegamos a tener más de 20.000 pacientes. Si lo dejáramos evolucionar, van viendo ustedes que todos los años se repite, si dejáramos evolucionar y sigamos trabajando como ahora, esto llegaríamos al infinito subiendo hacia arriba, porque todos los años, en el segundo semestre, se repite históricamente lo mismo. Pasado el pico de octubre, cuando empezó la actividad, comenzó a reducir, y bueno, pues. Pero la primera cosa que sorprende es el salto de. Que ven ustedes ahí que la gráfica está rota. Y está rota porque en la declaración que se hizo al Ministerio, de los 16.000 casos, pues nos corrigieron, tuvimos que revisar y en realidad declarar los 17.000 pacientes que son los reales. Por tanto, quiero decir que el punto de partida es el de la información, que es muy importante, y no estábamos informando correctamente. La lista de espera en consultas también, una vez revisada, tuvimos ahí. Afortunadamente un cambio de tendencia que se sigue consolidando, afortunadamente estamos reconociendo la situación, y en las pruebas técnicas. Bueno, visto lo cual, en el Servicio Cántabro lo primero que hicieron fue analizar la demanda que íbamos a tener en los próximos años, analizar la actividad asistencial que teníamos y prever qué íbamos a necesitar para cumplir este plan, porque lo que teníamos que tener un objetivo claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues si no sabemos dónde vamos, llegamos donde no queremos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cada año? Que lo ha dicho la presidenta muy bien, y este es el cálculo de actividad quirúrgica que hay que hacer cada año, 2024, 2025, hospital por hospital, hasta 2026, para lograr ese objetivo. Esto no ha sido fácil, porque, insisto, ha habido que analizar la demanda y ha habido que analizar la actividad hospital por hospital, especialidad por especialidad, y ha sido un trabajo largo, costoso, de planificación y utilizando metodologías de investigación, no sacando el dedo para ver si sopla viento norte. Así no se planifica. Se planifica estudiando, utilizando un método de planificación. Lo mismo se calculó para las consultas externas, y esa es la actividad que hay que realizar el 24, el 25 y el 26, que lo recoge el plan, recoge cómo se ha calculado, obviamente, y lo mismo con las pruebas diagnósticas. Los excesos también los tenemos calculados. ¿Qué tiene que hacer de exceso cada hospital en cada cosa? Lo ha dicho la presidenta algunas cifras. Pero, entonces prevemos, en resumen, eso, 24.000 intervenciones quirúrgicas, de las cuales 12.400 las haremos en nuestros propios centros, 7.800 en la actividad extraordinaria y 4.600 en la actividad de mañana, en mejora. Hay que hacer 4.600 intervenciones en horario normal y 11.000 intervenciones 700 en concierto. 61.000 consultas, 14.000 de ellos se harán en actividad extraordinaria y el resto en mejora de rendimiento por la mañana. El resto en mejora de rendimiento. Y de las 71.000 pruebas diagnósticas necesarias, 7.000 en actividad extraordinaria,
16.500 a concierto, porque no darían los recursos que tenemos a pleno rendimiento, no darían para cubrirlo, ¿eh? Y el resto, ¿eh?, que son aproximadamente 40,000+, en mejora de rendimiento. ¿Se puede? Sí, porque hemos analizado la capacidad asistencial y se puede asumir esto. Los objetivos ya se los ha dicho la presidenta, la demora media del primer año 135 días, 70 días en lista de espera y 45.000, si la actividad sigue el curso que está siguiendo y los incrementos que estamos haciendo. Y aquí tengo que señalar que el compromiso de los profesionales ya lo viene demostrando. Estamos mejorando las demoras y estamos mejorando el número de personas. Y por tanto, siguiendo esta tendencia, cuando consigamos poner más incentivos, estamos seguros de que el rendimiento va a mejorar todavía mucho más. Porque la ley de acompañamiento ya autorizó a otorgar la productividad variable, que no se podía. Es decir, no podíamos incentivar el rendimiento. Ya la ley de acompañamiento nos ha permitido, y ahora lo que vamos a hacer es introducir esa herramienta en los contratos de gestión, porque podemos hacerlo. Los objetivos es, bueno, primero, estos reales decretos también establecen un marco de priorización que aquí no se utilizaba, no estaba priorizado nada, con lo cual iba todo según iba llegando por número de llegada y se atendía. La lista está descentralizada, cada servicio planifica su lista. El objetivo es centralizarla en los servicios de admisión, en los hospitales, para poder tener una información coherente con la cual poder planificar. Crear un registro unificado de pacientes de lista de espera, que tampoco existe. Lo que tenemos ahora es la suma de registros, pero no existe un registro unificado en Cantabria como instrumento de planificación. Y luego, pues un modelo efectivo de gestión y seguimiento del plan con cuadros de mando y permanentemente estar revisando todos los meses cómo va la actividad para poder corregir si hay una desviación. No se consiguen 24.000 intervenciones si uno no hace un seguimiento preciso mes a mes. Para poder corregir. Y luego también implicar a los responsables, desarrollar un marco organizativo, que ahora no hay, en el cual logremos la implicación de los responsables clínicos, porque no es una cuestión de los directivos del servicio cártaro. Si los responsables clínicos de cada uno de los servicios no se implican, sería imposible llevar a cabo esto. Hay que cambiar el sistema de información, se lo dije cuando presenté la lista de espera. Nuestro sistema de información, tal y como está concebido, no tiene campos para recoger la actividad. Entonces, el paciente que entra en rechazo, no existe un campo específico para que podamos valorar en qué situación está, y hay que hacerlo manualmente. En 2024 no se puede hacer. Necesitamos modificar todo el sistema de información. Hay que desarrollar estrategias de cooperación con atención primaria y atención hospitalaria para aumentar la capacidad resolutiva de atención primaria que la tiene, y eso permitirá priorizar la lista de espera, como os he dicho antes. Y hay que reducir actividades que generan poco valor. Hay que las sociedades científicas y el ministerio publican todo en su página web aquellas actuaciones que no generan valor y que se pueden reducir, y entonces vamos a introducir en los contratos de gestión el cumplimiento de estas recomendaciones de las sociedades científicas. Si la sociedad científica dice que la PSA hay que pedirla exclusivamente en 5 procesos, no tiene sentido que sigamos haciendo PSAs generalizadas en toda la región. Hay que priorizar que se hagan los procesos que la propia sociedad científica ha dicho, que no es una cuestión que ha dicho ni el Ministerio, ni el Servicio de Cántabro de Salud, ni la Consejería, sino basados en la evidencia, las sociedades científicas dicen que hay que reducir, no es necesario pedir esta radiografía en este caso, pues no se pide. Hay que reducir todo este tipo de actuaciones, ¿para qué? Para liberar espacio para hacer lo que hay que hacer, lo que genera valor. Hay que fortalecer alianzas entre todos, No podemos contemplar la lista de espera como un problema solo de Valdecilla con su lista, de Sierrallana con su lista, de Laredo con su lista, del servicio cántabro de las derivaciones a la actuación concertada por separado. No, hay que ir en alianzas. Y luego, dentro del plan, vamos a diseñar un plan específico para Laredo. Laredo tiene un problema estructural, de una obra que parece la obra en Escorial, que no, y que ahora pues ya está enfocado en terminarla, resuelto los problemas jurídicos que tenía el contrato, y de un déficit de profesionales que vamos a solucionar. Ya afortunadamente tenemos aprobados en mesa sectorial los criterios para determinar las plazas de difícil cobertura, y sacaremos rápidamente la convocatoria para cubrir esos profesionales que le falta la deuda y poder recuperar la actuación. Las líneas estratégicas son 8, como ha dicho la presidenta. La primera es medidas organizativas.
que les he dicho. Establecemos 5 medidas dentro de esta línea, cada medida tiene a su vez objetivos e indicadores. Esto es un resumen muy resumido, cada medida va, ¿para qué? Para poder medir. Tenemos que tener indicadores objetivos y saber cómo va cada una de las líneas, del seguimiento estructurado, del análisis de la demanda y la oferta que tenemos, pero semanalmente. No se puede esperar a dentro de un año, en diciembre, hacer el análisis, porque ya no podemos recuperar eso. Establecer el registro unificado, una codificación adecuada, otro problema que tenemos, no están bien codificados los pacientes. Y al no estar bien codificados es difícil luego establecer estrategias de actuación y luego determinar mensualmente la población diana. Es decir, ya hemos empezado a hacerlo, no es exacto porque, insisto, con tener déficit de información no podemos planificar el detalle, pero ya vamos mandando a los hospitales mensualmente qué es lo que tienen que operar, con nombre y apellido. Y eso hay que llegar al punto de que sea exacto, de que cada mes les entregue una lista que tienen que hacer. La segunda línea es mejorar la organización. Lo que he dicho, hay que mejorar la gestión de las listas. No puede estar citando y programando cada servicio autónomamente o cada secretaria que está por un hospital programando. Hay que centralizarlo y organizarlo. Mejorar los registros y mejorar también la gestión administrativa. Porque a veces hay discrepancias entre las llamadas, las no llamadas, que si se contactó con el paciente, si no se contactó, no queda constancia, y por tanto eso hay que mejorarlo administrativamente también. La tercera línea es sobre la actividad. Priorizar, diseñar un instrumento común, elaborar el catálogo. No tenemos un catálogo centralizado de procedimientos quirúrgicos, aunque parezca mentira. Por tanto, a la hora de asignar recursos, a la hora de asignar esos 55 millones que ha dicho la presidenta, es complejo si no hay un catálogo de procedimientos. Hay que definir para los procesos graves protocolos fast track, de rápida actuación, y sobre todo para los procesos graves. Potenciar la cirugía mayor y menor ambulatoria, la cirugía menor ambulatoria en atención primaria, que puede aliviar la carga que tiene. Protocolizar los preoperatorios y adaptar los consentimientos informados a la normativa. Han cambiado, pero muchos de ellos están obsoletos. La cuarta medida es sobre la eficiencia, analizar las suspensiones quirúrgicas. Sabemos lo que se suspende, y tenemos registrado, pero no sabemos la causa última. La causa es falta de tiempo, ya que no sé. ¿Por qué falta tiempo? Porque estaba mal planificado, porque se ha complicado la intervención, porque se ha complicado la anestesia, y no podemos hacer un análisis en detalle de por qué suspendemos intervenciones, y eso lo tenemos que hacerlo y estudiarlo para salir las medidas correctoras. Ampliar la jornada de actividad quirúrgica efectiva. Tenemos unos rendimientos existenciales en 7 horas de trabajo por la mañana, pero efectivos no son 7 horas. Entonces eso hay que mejorarlo. Va cambiando muchas cosas, muchos protocolos que hay que cambiar. Optimizar los quirófanos, optimizar la hospitalización quirúrgica, la participación que les he dicho de atención primaria, implantar sistema de retribución variable, lo que ha dicho la presidenta, hemos recuperado la productividad variable, por tanto, implantar esos sistemas de retribución, quien va cumpliendo objetivos, tiene un incentivo. Y luego los pactos de gestión normalizados para todos los centros. La quinta es la mejora de la gestión de la información, con el catálogo que les he dicho, con los procedimientos, la centralización de agendas de consultas y pruebas diagnósticas con el servicio de admisión y la continuidad asistencial a través de interconsulta virtual. Hay que utilizar las nuevas tecnologías, porque consumen mucho tiempo de profesional. La sexta es adecuar la demanda y la optimización de rendimientos. Tenemos variabilidad, sabemos que existe variabilidad clínica entre los profesionales, por lo tanto lo que tenemos que hacer es ajustarla y analizarla, optimizar los recursos, la retribución variable también, en relación a la accesibilidad, no tanto en relación al rendimiento, sino en relación a la accesibilidad, que es un concepto distinto, y por tanto podemos implicar también a los profesionales en ello. Nuevos modelos de asistencia ambulatoria en consultas y pruebas diagnósticas, hay que avanzar en la consulta de acto único, porque reduce mucho y es muy nos permite avanzar notablemente y recoger recursos que se aportan poco valor, como decía antes, eliminarlo, y luego los criterios de seguridad y eficiencia. La séptima es la mejora de la gestión clínica, avanzar que los profesionales impliquen en la gestión, planificar la actividad quirúrgica programada y concertada y planificar la actividad de pruebas. Y la octava es la garantía de información a los ciudadanos, que es habilitar el acceso a la información personal de cada paciente, que cada paciente pueda acceder, saber exactamente cómo está,
la fecha prevista, no solo saber que estoy el número 2500 en la lista, sino la fecha prevista de información y luego publicar periódicamente información. Les dije el otro día, vamos a publicar mes a mes la información con los criterios del Ministerio y conforme avancemos en el observatorio de resultados vamos a ir ampliando toda esta información hospital por hospital, especialidad por especialidad. El presupuesto son 55.17 millones, ampliables a 75. Para el capítulo de personal son 19 millones, ampliables en 10 millones más, hasta 29. El capítulo de gasto corriente son 11 millones destinados a los a gasto corriente, a prótesis, a material, etcétera, que hay que gastar. 20 millones destinados a conciertos y en inversiones 4 millones y medio que vamos a invertir en mejorar instalaciones, en, por ejemplo, la unidad de colonoscopias que hemos ampliado también en crédito porque la lista de espera de consultas y de colonos se agiliza, etc. Y lo que el ampliable son los 5 millones en productividad variable. ¿Qué es lo que hace distinto este plan de otros planes de otros servicios? Básicamente, que nosotros hemos introducido el criterio de actividad ordinaria. Todos los planes se basan en actividad extraordinaria, en excepcionales y en conciertos. Y nosotros hemos centrado el foco en la actividad ordinaria, en sacar más rendimiento a lo que estamos haciendo, porque analizada nuestra actividad hemos visto que había una oportunidad de mejora. Obviamente, ¿cómo? Incentivando a los profesionales con productividad variable. Hay que cambiar el modelo y que aprovechen la jornada ordinaria. Es un plan ambicioso, muy ambicioso porque es un reto de afrontar una situación cuya magnitud desconocíamos. Y ha sido un auténtico reto planificarlo. Es un reto, es un plan coherente, porque guarda una línea con la línea de actuación de la consejería. Y es un plan solvente, se lo puedo decir de verdad. Es un plan muy trabajado, muy analizado. Cantidad de documentación que se ha analizado, hojas Excel que han estado analizando para poder proyectar toda esta actividad. Pero es un reto que somos conscientes que tensiona mucho al Servicio Cántabro de Salud. Porque la magnitud del problema es tan grande que va a tensionar mucho al servicio, lo va a tensionar durante 3 años. Somos conscientes de que vamos a estar tensionando al servicio. Por eso es muy importante que hayamos recuperado la posibilidad de tener incentivos. Si no, sería absolutamente imposible mantener durante 3 años la tensión que tenemos que someter al sistema para poder ir sacando todo ese exceso de actividad que vamos a poner. Y el propio reto tan grande ha supuesto un incentivo para todos. Gente que ha diseñado el plan, para los profesionales que están respondiendo, ¿verdad? Me sumo al agradecimiento que ha expresado la presidenta porque están respondiendo muy bien, están poniéndose a trabajar, admitiendo, sugiriendo cosas también y movilizándose para mejorar, son muy conscientes de que la lista de espera está en una situación insostenible para los ciudadanos y están, de hecho, pues estamos obteniendo resultados gracias a ellos que están trabajando, porque el contrato de conciertos se acaba de adjudicar, ahora empezaremos a sacarle más rendimiento, pues hasta ahora ha sido la actividad extraordinaria lo que ha permitido básicamente mejorar y eso ha sido exclusivamente de los profesionales. Y este es el resumen de lo que es la parte técnica del plan, que insisto, ha sido difícil llegar aquí, no ha sido fácil, ha sido un trabajo de meses estar ahí analizando todo para poder planificar, porque no se trataba de decir, bueno, pues vamos a hacer más actividad, sacamos más conciertos, que es lo habitual, sino saber qué tenemos que hacer cada año. Y a partir de ahí, qué tenemos que hacer cada mes para poder llegar a este objetivo. Si no cumplimos eso, pues, y no lo controlamos, pues probablemente no lleguemos. Creemos que las cifras que hemos planteado son realistas, no es, los incrementos de actividad son asumibles por los hospitales, no son unos incrementos escandalosos que vayamos a tener problema de asumir. Y tenemos una oferta, una capacidad de respuesta que intentamos exprimir al máximo.